¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este martes 15 de agosto de 2023. Le agradezco mucho su atención, su compañía, por supuesto, en esta noche medio lluviosa. Está lloviendo aquí por el lado poniente, muy leve, pero pues está lloviendo. Y eso quiere decir que nos va a refrescar la noche. David, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues hoy hubo humo blanco, vamos a decir, en varios rubros. Primero, que ya quedaron tres del Frente Amplio por México. Quedó fuera Enrique de la Madrid, el priista, y fue el primer sondeo de opinión que lo adelantó el Frente Amplio por México. Ya fue una encuesta. En la encuesta fue el 11 de agosto. Xóchitl Gálvez obtuvo el 38% de simpatía, seguida por Beatriz Paredes con 26%, Santiago Krill con 20%. Ya en cuarto lugar, pues ya quedó Enrique de la Madrid. Esto estaba planeado del 11 al 16, sin embargo, el comité organizador determinó que fuera del 11 al 14, ¿no? Pues, ¿para qué tantos días? Si son encuestas. Acuérdense que las encuestas, como los censos también, son una radiografía, una fotografía, no radiografía, una fotografía del momento en que se levanta. No quiere decir que sea definitivo. Bueno, Abarrotes Toñito, hola, ¿cómo estás? Maite, saludos. Robert, hasta Motocintla, claro que sí. Maite, también buenas noches. Ángela, Alberico y Gloria, noche fresca, así que bueno, ¿no? Ya, pues ya que esté lloviendo. Bueno, se aplicaron 3,000 cuestionarios en vivienda y 3,000 cuestionarios vía telefónica, de acuerdo con lo que informó el comité. Y bueno, no se dio a conocer la casa encuestadora o las casas encuestadoras que realizaron este ejercicio. Solo se detalló la metodología. Y Enrique de la Madrid, fíjese, a diferencia de los perredistas que salieron enojados, ya Miguel Ángel Mancera interpuso una queja o una querella, no sé cómo se le llame, ante el Tribunal Electoral porque pues lo habían porque no quedó dentro de los elegibles, ¿no? Y Enrique de la Madrid, como buen político de antaño, yo creo, dijo que conoció los resultados, dice que él aceptó las reglas como estaban escritas, y felicitó a sus compañeros por pasar a la siguiente etapa. Dijo, estoy convencido, dijo, de que un mucho mejor México es posible, que será prácticamente su lema, y pues dijo que él se va a sumar a los trabajos del frente y que no hay ningún problema que lo hayan dejado pues fuera. Se portó pues como demócrata, ¿no? Si no le favorecieron las encuestas, pues adiós. Entonces ya quedan tres. Se va a llevar el segundo de seis foros de diálogo ciudadanos del jueves 17 a las 8 de la noche en la ciudad de Durango. Ahí va a ser. El tema va a ser sobre vivir en México y ejercer derechos. Ahí van a hablar de seguridad y justicia, sistema anticorrupción y combate a la impunidad, así como derechos para una vida digna. ¿Quiénes quedan? Pues nada más Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Ya va a ser estos diálogos con tres nada más candidatos, vamos a decir. Y de ahí, pues estos tres son los que se van a disputar el 3 de septiembre en la hora de las votaciones. Bueno, mientras de la otra casa, dice la casa de enfrente Morena, pues dice también que va a ser una sola pregunta. Creo que ya mañana van a dar a conocer a los involucrados, como dice, a las corcholatas y sus representantes, ¿cuándo van a aplicar esta encuesta? No van a dar a conocer tampoco las encuestadoras, se van a sortear estas encuestadoras. Esto lo dio a conocer Mario Delgado
y dijo que será una sola pregunta la que defina la candidatura presidencial, y dijo que también va a haber por boletas que serán infalsificables como la de las elecciones, y que dice a quién la pregunta que más peso va a tener dentro de estas encuestas es: ¿a quién prefieres como candidato o candidata presidencial? Esto va a valer 75%, dice, para evitar preferencias o incluso empates que generen disputas. Dice, en el formato de inscripción hay un campo que va a decir cómo quieres que aparezca tu nombre en la encuesta. Y bueno, hubo en un campo que cómo querías que apareciera. Y dice que los candidatos son los aspirantes o las corcholatas, ellos ponen cómo quieren aparecer en las boletas. Ya hubo algunas reacciones. Claudia Sheinbaum sostuvo que había algunas cosillas, dice, en las que todavía no estaban todos de acuerdo, mientras que Marcelo Ebrard ya anunció que mañana a las 11 de la mañana dará algo a conocer. Canceló su gira de hoy, Marcelo Ebrard, y dijo que dice Mario Delgado que no hay inconformidades y que no sabe de qué va a hablar Marcelo Ebrard, pero mañana a las 11, y bueno, cosillas, dice Claudia Sheinbaum, algo hay ahí que no se ponen de acuerdo. Bueno, y lamentablemente, fíjese, de estos cinco jóvenes desaparecidos allá en Jalisco, pues hoy en la madrugada localizaron incendiándose y con restos humanos en su interior un segundo vehículo en que viajaban estos cinco jóvenes desaparecidos la noche del viernes pasado en Lagos de Moreno. Esto lo dio a conocer el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, que dice que se encontró este auto, recibieron una llamada de emergencia que les advertía de este vehículo incendiándose en la carretera que va de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz. El lugar donde los secuestraron a estos muchachos. No se puede confirmar, dice, cuántos cuerpos corresponden los restos encontrados en el vehículo y si pertenecen a los jóvenes que continúan en calidad de desaparecidos. Sin embargo, dice que el fiscal, que él ya les dijo a los papás, circuló un video, qué terrible debe ser esta situación, en redes sociales en que se ve a cinco personas amordazadas y golpeadas y a las que luego se les obliga a pelear entre sí hasta matarse. No se sabe si se cumplió o no se cumplió. Y todo indica que esos cinco jóvenes, los papás, tienen pues sospechas de que son los cinco jóvenes desaparecidos, son sus hijos. Los papás no saben qué pasó, qué es lo que motivó a esto. Ellos iban a una fiesta, una feria ahí ahora sí que del pueblo, y pues los secuestraron y ocurrió todo esto, ¿no? Y dicen que no, que los muchachos pues no tenían nada que ver, bueno. Y aunque tuvieran que ver, ¿verdad? Pero en fin. Y ya en notas de aquí de Chiapas le digo que esto que estamos sintiendo, esta llovizna, esta lluvia, pues vamos a tener lluvias prácticamente toda la semana. Se está desarrollando un ciclón tropical frente a las costas de Chiapas. Ya estaba, pues hoy prácticamente ya está al sur de la barra de Tonalá. Se va a ir hacia el oeste, se va a ir hacia arriba de la República Mexicana por todo el Pacífico. Pero se trata de también la onda tropical número 22, que es lo que está generando estas lluvias y una baja presión, así que mucho cuidado para los que vivan cerca de los afluentes, tomen sus precauciones, también si van a viajar por carretera, también hay que tener cuidado si está muy fuerte la lluvia y va a pasar cerros, mejor deténgase ahí en una gasolinera, en algún lugar. Y espere que pase la tormenta, porque luego se dan deslaves, desgajamientos de cerros, luego caen piedras de los cerros, no es que salga la arenita, así se desplace, ¿verdad? El deslizamiento, pero hay que tener muchas, muchas precauciones. Y lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional
que este desarrollo ciclónico pues va a ser en los próximos 7 días. No sabemos si va muy rápido, si va muy lento, pero pues esto es prácticamente, así que hay que tomar precauciones. Va a continuar lloviendo tarde, noche en mayor parte del estado. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues fíjese que pues siguen retenidos los dos hijos de la alcaldesa de Mitontic, de Maruca Méndez, y su esposo Fernando López López, que todo parece indicar que el que manda ahí es el esposo, y que doña Maruca pues nada más está ahí como de Juanita. Según cuenta la familia, los llegaron a sacar, los llegaron a atacar ahí un grupo armado a su casa. Ellos lograron salir corriendo con sus dos hijos menores, y los mayores, uno de 21, de 24 años, de nombre Fernando José López Méndez, y otro de 21 años, Luis Armando López Méndez. Pues este grupo los agarró, ya tenían secuestrado al tesorero municipal, Erasto Velasco Velázquez, y bueno, se llevaron a estos dos jóvenes, amenazan obviamente con matarlos. Y hoy circuló otro video donde se ve a los hijos de la alcaldesa y el tesorero hablando en lengua tzotzil. Casi 2 minutos dura este video, y ahí dicen que le piden al papá que regresen, dice, la cantidad de 5 millones de pesos para que puedan ser liberados. De hecho, en el mensaje, que obviamente están siendo pues obligados a decir este mensaje, los hijos señalan que fue su papá quien se robó el dinero, dice, junto con el tesorero, por lo que suplican devolver el efectivo que serviría para obras de la comunidad Oshinam, perteneciente a Mitontic. ¿Qué pasó? Según la versión de las autoridades, como ya habían habido robos así de a mano armada, las autoridades municipales, el tesorero se fue con los representantes de la comunidad y dijeron, bueno, lo vamos a cobrar en San Cristóbal y luego regresamos para llevar el dinero a Oshinam. En el trayecto de San Cristóbal a Oshinam, ahí le salió el grupo armado, los asaltaron y les quitaron el dinero. Los pobladores de Oshinam dicen, fue el tesorero dijo, no, fue el alcalde, como que habían fabricado el grupo armado para autorrobarse, dicen ellos. Y el tesorero dice, no, pues nosotros lo llevábamos y quién sabe qué fue lo que ocurrió. El caso es que está confuso qué fue lo que pasó ahí, porque dicen el tesorero en San Cristóbal, toman foto y todo de que tienen el dinero, o sea, él llevaba evidencia de que habían entregado el dinero. Pero bueno, en el camino fue ahí que le salió este grupo armado y se los robó. En represalia, secuestran al tesorero, no obtienen respuesta inmediata y van contra la familia. De hecho, querían agarrar a la presidenta municipal y al marido. Ellos logran escapar y agarran a los dos muchachos, y pues ahí los tienen. Todavía no los llevan para 48 horas de este secuestro. Ya la Fiscalía Indígena tomó cartas en el asunto, y bueno, van a ver qué pasa en las siguientes horas. Ya, a ver, las autoridades todavía no han dicho si van a entrar, si van a rescatar a estas personas. Yo supongo que van a negociar algo ahí, porque los papás dicen, pues los están golpeando, los están torturando, y pues ya hay una denuncia sobre estos hechos. Y bueno, y para variar, también en otro municipio indígena, Sinacantán, mire usted lo que pasó. Una mujer fue, ahí una sinacanteca fue encarcelada y obligada a cavar la tumba de su esposo, porque, ¿qué fue lo que pasó? Sucede que, según declaración de la señora, el marido golpeaba mucho, que por cierto era catequista o algo así, catequista de una iglesia de Sinacantán. Era muy violento, la golpeaba mucho, golpeaba a sus hijos, golpeaba a su hija. Y dice que el hombre se tropezó, le pasó algo y en la caída perdió la vida. Pero que de hecho ella dice, bueno, yo no,
no fueron mis hijos, porque ¿qué fue lo que detonó? Que los familiares del muerto dijeron, no, pues los familiares fueron los que los mataron, ¿no? Detienen a la señora, la meten a la cárcel de la localidad municipal, y ahí la hacen que diga qué pasó, y ella comenta que dice, aceptó haberle quitado la vida a su esposo por un accidente, dice, sin narrar detalles. Y aclara que en todo momento solo se defendió después de muchos años de violencia, del cual tenían conocimiento los familiares del muerto y quienes la señalaron. Y aunque se dijo que los hijos estaban involucrados, la mujer dijo que ellos no participaron, que solo ella es la como que se estaba defendiendo, lo empujó o algo así, cayó y se murió el señor. Dijo que en varias ocasiones fue golpeada, incluso que sus hijos, que por eso tomó la decisión de defenderse, sin pensar que por un accidente terminaría con la vida de su esposo, y se golpeaba a mi hija y era un mal ejemplo para mis hijos. Y bueno, no solo eso, sino la tenían encarcelada y luego obligaron a uno de sus hijos y a la señora a cavar la tumba del finado. Y los amarraron con un lazo para evitar que huyeran, y la volvieron a encarcelar, a la señora. Y bueno, los trabajadores de la fiscalía, pues ya tomaron cartas en el asunto, pero estaban esperando que se las entregaran las autoridades tradicionales de ahí de Sinacantán, para que ellos vean, pues, qué fue lo que pagó. Pero aparte les estaban pidiendo a la mujer una gran cantidad de dinero para terminar con el tema. Todo se resuelve con dinero ahí. Y bueno, esto obviamente desató una serie de comentarios en redes sociales. Uno, porque es prácticamente el común denominador de muchas mujeres indígenas de Chiapas que son violentadas y que en el momento en que deciden defenderse, o sea, no hay que meter las manitas, para que no. En un momento, como le sucedió a esta señora, trató de defenderse y bueno, ahí ocurrió el accidente. Pero bueno, vamos a ver qué dice la fiscalía. Y bueno, ¿qué cree usted? Que en lo que va de este año, de estos 8 meses, la Profeco ha recibido 535 quejas. ¿Y contra qué cree usted que son las quejas? Lo que está usted pensando. Con la Comisión Federal de Electricidad. Y todo lo que tiene que ver con el sistema de telefonía, dice. Son las que más, ha de ser Telmex, ha de ser sistema de internet, todo esto, los que más quejas tienen. Y bueno, pues dice que es lo que más atienden y pues ya lo sabemos que sí, es seguramente eso lo que más están atendiendo. Ahorita están ocupados en checar el tema de la venta de útiles escolares, y también checar todo lo que tiene que ver con el turismo por la temporada de verano en aeropuertos y en las estaciones de autobús. Pero bueno, si quieren ustedes ser atendidos, tienen una queja o algo, hay un teléfono 961-60-259-43. Ese es para que sean atendidos hay que hacer cita. Bueno, ¿y qué otra cosa le platico? Pues fíjese que de acuerdo al economista Gerardo Esquivel, es un reconocido economista a nivel de nacional e internacional, y analizó los datos de Coneval. Y sí, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Chiapas redujo un 10.6% de población en condición de pobreza. O sea, la pobreza sí bajó 10% del 2018 al 2022. Hay que recordar que también agarró pandemia. Y es el estado con mayor reducción a nivel nacional durante este periodo del 2018 al 2022. Le siguen Baja California, también bajó un 10%, Tabasco un 9%, Colima también 9% y Sinaloa 9%.
Acuérdese que el Coneval dijo que en México se había reducido en 8.9 millones el número de pobres, de un total que había de 46 millones, pasó a, perdón, pasó de 55 millones en el 2020, bajó a 46 millones, más bien. Y bueno, es un buen dato. Y lo que destaca que estos obedecen fundamentalmente esta reducción de la pobreza a la entrega de los programas sociales, al aumento del salario, focalizados principalmente en el sur sureste del país. Y sí, sin duda, son casi 2 millones de chiapanecos que reciben algún programa social, sea de viejitos, sea de, bueno, adultos mayores. Sea de adultos mayores, sea de becas a estudiantes, sea de Sembrando Vida, no sé, pero Chiapas es uno de los más beneficiados en la cuestión de programas sociales. Y también dice este economista a proyectos importantes como en el caso de nosotros el Tren Maya, que finalmente sí detona la economía en la región. También dice que la refinería Dos Bocas, en el caso de Tabasco, el tren interoceánico, pero pues Chiapas sí es un ejemplo de crecimiento del ingreso. Sí ha crecido el ingreso, fue del 20% el ingreso de 2018 a 2022 y 10 puntos porcentuales menos de la pobreza. Y todo está muy bien, dice que. Pues México es muy heterogéneo, es la riqueza del centro norte del país contra la desigualdad y la pobreza del sur sureste, ¿no? Por eso un poco ahí le doy la razón al presidente. Hay que seguir con obras de infraestructura, pero un poquito más para acá. Hacer carreteras, cuando el gobierno se pone a hacer carreteras, se pone a hacer puentes, se pone a hacer, ahí se detona la economía del regional o de los lugares. Pero en contraste, que es un poco alineado a que reduce la pobreza, pero crece la falta de acceso a la salud. Es decir, ganan un poco más las personas, pero no tienen acceso a la salud. Seguramente mucho de eso que están ganando más, se lo están gastando en médicos y medicinas. Porque según también datos del Coneval, Chiapas es una de las 5 de las 32 entidades federativas, es Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, que crece la falta de acceso a la salud. Y están duros los datos. En Chiapas, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud pasó de 17%, o sea, el 17% de la población chiapaneca que no tenía acceso a la salud, bueno, pues de 2018 a 2022 se incrementó al 66%. Dicho de otro modo, mientras en el 2018, vamos a ponerle así, casi 2 de cada 10 chiapanecos tenían servicios de salud, en el 2022 es casi 7 de cada 10 chiapanecos no tienen acceso a la salud. Es terrible y diametralmente opuesto. El presidente había dicho que se habían hecho mal la pregunta, etcétera, pero la verdad es que no es una sola pregunta la que hace el Coneval, porque además lo cruza con los datos del censo, ¿no? O sea, no, el censo les dice acceso a la salud, no les pregunta, ¿tienen Insabi, tienen Seguro Popular, tienen? No, les pregunta más ampliamente y lo cruzan con otras variables. O sea, no es nada más así como que hice mal una pregunta. Pero bueno, esto se traduce en, por ejemplo, en Chiapas, estamos hablando que de 939 mil personas que no tenían acceso a la salud, pasó a 3.7 millones de personas. Estamos hablando como 3/4 partes de la población de Chiapas que no tienen acceso a la salud. Y así está también Oaxaca. Oaxaca pasa del 16 al 65%, casi muy parecido. Guerrero del 13% pasa a un 52%. Y justamente en este orden, a nivel nacional, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, es la triada
Maléfica, la tríada de la pobreza, es, no, no salimos de ahí, miren. Desde el 94, a mí me tocó el censo del 90, estaba yo trabajando en el INEGI, el censo del 90, ya aparecían estos tres estados con altos índices de pobreza. O sea, los más pobres de México son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De repente Oaxaca que en segundo lugar, Guerrero en tercero, Chiapas a veces en segundo en algunos rubros, pero es la triada esta, maldita, vamos a decir, de México, y donde la Federación tiene una enorme deuda de cómo, decía el mismo Gerardo Esquivel, decía, si se continúa haciendo, si se continúa invirtiendo en el sureste, sobre todo estos que son las zonas especiales que le llamaron en un momento, que ahora creo que son zonas de desarrollo, no sé, esto que quieren hacer por el Soconusco, de potenciar y traer empresas, etcétera, de darle buen uso o un mejor uso al puerto Chiapas, esto puede detonar la economía brutalmente para el estado de Chiapas. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde. El mismo ferrocarril interoceánico, que van a hacer, bueno, pasan por cachitos aquí, pero esos cachitos pues ayudan a elevar la economía. Hay mucho chiapaneco trabajando en el Tren Maya, del lado de Tabasco y de Chetumal y de Quintana Roo. Obviamente eso se siente en esto. Otro factor, yo creo, muy importante, es que si hay muchísimos chiapanecos, habría que checar ese dato, que están en Estados Unidos, y que las remesas pues se han incrementado, han incrementado las remesas, quiere decir que están chambeando duro allá los paisanos, para sostener aquí a su población. Chiapas sigue, el porcentaje de población pobre es de 67%, en Guerrero de 60%, Oaxaca 58%, la media de pobreza para el país, así todo completo, es de 36%. O sea, estamos al doble, Chiapas, casi al doble de la población en pobreza. Es que cuando dicen, la pobreza también tiene sus niveles, ¿no? Pobreza extrema, la pobreza media, pobreza y todo, pero bueno, ¿qué le digo? Yo recuerdo que los únicos municipios que estaban fuera del ámbito de pobreza, creo que era Tuxtla Gutiérrez, Reforma, que pues vive de Pemex, del gas, y ya, párale de contar, creo que era, bueno, no, creo que ni Tuxtla, Tuxtla por todo el tema de los cinturones de estas colonias, no eran los, yo recuerdo nada más que Reforma era el que no tenía pobreza, era el único, municipio del estado, pero bueno, así las cosas en este día. Los paso a saludar, a ver. No hay medicamentos, van a decir. Beto, ¿cómo estás, Beto? ¿Por qué la gente, dice, Susi, por qué la gente reciben, dice, a Manuel Velasco Cuello como si nada, dice, tanto daño hizo en Chiapas? Pues, ¿qué te digo, Beto? Realmente no es que les dé mucho gusto a mucha gente. Voy a decir algo. Parte de la reactivación económica es que ahorita con esto de las corcholatas, pues mucha gente está ganando sus 200 pesos para ir al mismo mitin, ¿verdad? Viene Adán y pues llevan a los mismos y sus 200 pesitos. Llega Sheinbaum y otros 200 pesitos. No es que les encante ir, ¿verdad? Digo, hay un grupo que sí, evidentemente les ha de gustar ir, no sé, les hizo algún favor, le agradecen mucho, pero acuérdense ustedes que ya los mítines pues son de acarreados. Lamentablemente, hay que decirlo, es de gente que los políticos medran con la necesidad, medran con la pobreza, y pues ganarse sus 200 pesitos o para venir a Tuxtla y pues aparte pues pasean, la verdad, y les dan una sulanita, les dan su torta, lamentablemente, pues eso es lo que les comento ahorita, el 67% de Chiapas es pobre y se me mamá que desde los 30 dice que hay, de 1936 dice que ya vio los acarreados del PRI en ese entonces, o PNR creo que era un partido, la productora.
Ya está peleando acá, es que como me supervisa, me está diciendo. Bueno, sí, pues qué te digo, no es que lo reciban, esa es la impresión que quieren darnos, de que, ay, no, y tienen que aplaudir, o sea, lo ensayan, pues no sé si ustedes han ido a un meeting de este tipo. Un día acérquense, vayan para ver cómo operan, cómo tienen que estarle diciendo a la gente que aplauda, que diga tal consigna, que diga, o sea, es todo un show que se monta, ¿no? Saludos, Luis Angelina, saludos, Claudia dice, Lick sabe acerca del ferrocarril en Pijijiapan, dice muchas cosas serán afectadas, hay mucha desinformación, incertidumbre. Fíjate que no sé mucho de pero déjame averiguar, voy a ver qué se estaba. Se supone pues que van a echar a andar el ferrocarril, pero el que ya estaba, ¿no? Eso es lo que yo sabía. Fíjense que esto del ferrocarril y qué hace el presidente no está tan, pues muchos países han optado por ferrocarriles, pero esos ferrocarriles que son de tren bala, ¿no? Que han, porque son más baratos, requieren menos infraestructura para carretera, ¿no? Por ejemplo, hacer carretera sale más caro, y sobre todo de carga, ¿no? Que pueden ir. El problema es que, ahí les van a tapar los maestros las vías y ahí valió gorro todo el abasto. Bueno, Flori, ¿qué tal? Buenas noches, dice. Solicito su apoyo, dice yo, licenciado. Me despidieron, dice, injustificadamente del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez desde el 21 de julio y no me dan solución. Mándamelo por inbox, yo, es tu caso. Y vemos qué se puede hacer. Betty, yo saludo desde Jardines. Cande Camacho, saludos. Omar, Leticia, saludos igual para ti. Telefonía celular, exactamente, esa es la gran queja. Minerva, saludos igual, que sea una linda noche de martes. Carlos César, hola. Os Méndez dice, reduce por el paternalismo de los programas sociales, pero ahora están acostumbrados a que les den paga, dice. Ay. Dice, como los de Mitontic piden que les den en efectivo lo que estaba destinado. Ah, sí, a obras. Sí, eso, fíjate vos, se me olvidó comentar eso. Yo recuerdo que habían puesto el Copladem, el Copladem era así como representantes de comunidades que se reunían con el cabildo, con la presidencia municipal, en la presidencia municipal, para definir qué obras, ¿no? Que necesitamos que la cancha del pueblo, que la escuela, que el agua, que no. Ahora no, ahora ya quieren que se lo den en efectivo y por familia, todo el dinero. Y el problema es que se los empezaron a dar, ¿eh? O sea, y les tocó a los priistas, ¿eh? Como para que ya no hicieran, me acuerdo de esta comunidad de los plátanos, ahí en el bosque, era un modus operandi, sabían que iban a llegar 10 millones de pesos al año y querían que se lo dieran a las autoridades y ahora sí por familia y por lista les entregaban el dinero. Dinero que se esfuma, ¿no? Lulú dice, ¿cómo ve que el gobernador Rutilio, en vez de estar pendiente de los problemas que tenemos en Chiapas, temprano estaba levantando la mano cuando el presidente preguntó quiénes recibirán los libros de texto? Es triste el servilismo de esos gobernadores. Pues son de su propio partido, ni modo que digan que no, ¿verdad? Dice, muy cierto, dice Robert, aquí en nuestra población de Motocintla el sistema de salud es muy precario, los hospitales carecen de especialistas, medicamentos, cuando hay una emergencia los trasladan a Huixla o Tapachula, pero si sí andan bien preocupados por las campañas políticas, es correcto, eso es lo que se está cayendo el país y de todos modos están muy preocupados por las campañas. Postmortem dice. Dice, ¿sabe si las universidades para el bienestar Benito Juárez cuentan con REBOE? ¿Puede apoyarme con ese dato? Ay, pues déjame ver, Postmortem Delhi, sí, porque hay que ver si cuentan con REBOE. Miguel, ¿cómo estás, mi estimado? Y oye, muchas gracias a ti, claro. Eneri Odelot, saludos, buenas noches. Yola Moreno, saludos. Bueno, pues es prácticamente lo que la información que quería compartirles esta noche. Cuídense mucho, va a seguir lloviendo.
Él lave ropa temprano para que se le seque. Y bueno, yo como siempre le digo, cuídense mucho y los espero mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.